lejos, pero creo en vos. Muy buenos días, bienvenidos a Día a Día en su 13ª temporada. Aquí estamos esperándolos para pasar una mañana de lujo. ¿Con quién? Con la señora Anahí Lange, que anda por ahí bailoteando. Te veo. Te Hola, veo. Pito, ¿cómo andás? Ay, sí, estoy acá. Qué divino. No sé si me escuchás bien. Sí, te escucho. Esto de hablar con un tapabocas es nuevo para mí, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo estás, Pito? Buenos días para todos y para todas. Bien, te aprieta un poquito, ¿no? Es raro. Y aparte hablo y se me baja, pero no importa. Vamos a ir como adaptándonos. Nos estamos conociendo, digamos. Muy bien, eso le estamos contando a la gente porque a partir... ¿Cómo te fue, Fito? Divino, esperá, ahora te cuento. A partir de hoy estamos usando todos en el canal, todos los compañeros están usando en este momento, en este instante, por todos lados. Cuando entramos al canal y todo, tenemos los tapabocas que nos proporcionó el canal, como corresponde. Yo se lo había intentado poner al Mapamundi recién, pero bueno. ¡Me fue divino, Anita! Todavía no. Tuviste el vivo con el intendente el sábado y ayer tuviste una jornada con total éxito junto con los otros canales en el Entre Todos Fest. Absolutamente. Primero el viernes bueno. El viernes estuve en Canal 12, en el programa Algo que decir. Es verdad, me había olvidado. Pero era el operativo, viste, el operativo que sacaban del puerto a la gente para un avión, un cinturón, un coso. Sí, un sanitario. Ahí está. Entonces, en realidad, el programa tuvimos muy poquito. El sábado divino con claro. El intendente, hablamos como una hora, le hice todas las preguntas que hizo la gente, estuvo genial. Y el domingo, muy bien. Una jornada preciosísima, me divertí como loco con, obviamente, con los dos Rafa y con Adrianita da Silva. Y te digo una cosa, ahora me acordé. Hoy en la puerta del canal, ¿con quién estuve? ¿Con quién estuviste? Que te mandó un saludo, el Rusito. De vuelta ese Rusito, bueno. Allá va entonces el beso para el Rusito que está al aire. No, no está al aire todavía, así todavía que le mandamos no. Un beso enorme. Bueno, contame, ¿vos dónde estás? Todavía no. Bueno, yo en realidad no te voy a dar mucha información ahora. ¿Por qué? Estoy en una fábrica, como verás. Porque quiero generar expectativa. Ay, y, ¿viste? Y hay cuestiones. Estoy en una fábrica que manejan plásticos, que están haciendo cosas que están muy buenas, porque el objetivo es que todos tengan. Vamos a estar hablando con Martín en un ratito. Ay, para que se me baja esto. Para conversar un poco sobre lo que hacen acá adentro. Muy bien, bueno. Y cómo es que surge lo que hacen acá adentro. Muy interesante. Bueno, perfecto. Estaremos atentos y nos comunicaremos contigo en instantes, supongo. Escúchame, las redes sociales funcionan hoy. Sí, claro que sí. Las redes sociales funcionan de lunes a lunes y son @DiaADiaBTV y tenemos cuenta en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Y muy lo bien. Que funciona hoy también por segunda semana es nuestro WhatsApp. ¡Ay, no te puedo creer! 091-400-333. Perfecto. Bueno, mi amor, quédate por ahí en la vuelta que ahora vamos a volver contigo y mirate esto que voy a pedir ahora porque les vamos a contar que ayer... Dale. Ahí está. Que ayer estuvimos, obviamente, la transmisión se hizo desde Canal 4 con los cuatro conductores que estábamos, que era Rafa Cotelo, Rafa Villanueva, Adrianita da Silva y quien les habla, que nos divertimos muchísimo atrás de cámaras. No tanto así que pasa delante de cámaras porque hemos demostrado que los músicos uruguayos son realmente reflejo de los uruguayos. O sea, un poco depresivo, ¿no? Faltó un poquito de música para arriba, pero somos así los uruguayos. Vamos a ver un tapecito que armamos con el back, con lo que pasaba atrás, antes de arrancar el programa de ayer. ¿Trae un domingo por acá? Que me trae un festival de música impresionante, único en la historia. Todos los canales, todas las radios, los medios de comunicación vía web, todo. Como corresponde el maquillaje individual que en BTV nos dan a cada uno de los conductores. Vivir un hecho histórico. Para mí es un hecho histórico esto. Y lo vivo como tal. Vamos, va. Just as long as you stay with me. The whole world is my throne. Beyond here lies none. No se puede estar. Las cámaras.
propósito cuarentena. Sí. Que alguien pase esto. Voy a dar los abrazos con todo el mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? De acá, preparando el material, esperándote. ¿Cómo estás vos? Acá, nervioso. ¿Te das cuenta que vamos a tener un concierto exclusivo de artistas? Esto, te lo acabo de decir, es histórico. ¿Cómo lo vivís? Es hermoso. A pesar de lo que sale, es hermoso. Estamos viviendo algo histórico. Sí, ¿cómo estás? Estás más joven. Estoy más joven. Dios me santo y domingo. Ah, porque down in the street there's a window. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the man. Como para vos, idiota. Estamos en vivo y en canal 4, canal 10, canal 12 y 20. Ya tengo la canción. No juega. 80 pesos, 0.99. Sean todos muy bienvenidos a esta cita entre todos ustedes. Un placer compartir todos los amigos, pero además grandes colegas como Rafa Villanueva, Rafa Cotelo y Quito Gali. Me encanta todas las de estudio de cámaras desde adentro del canal, me encanta. Bueno, un beso a todos los compañeros, nos estuvimos divirtiendo un rato detrás de cámaras y compartiendo. Y también les puedo decir, ya que estoy, que los números siguen vigentes y es el 0900-9840 para donar 80 pesos, 9841 para donar 140 pesos y 9842 para donar 200 pesos. Y las empresas que todavía se quieran sumar, nos cuidamos, uruguay@gmail. Es tal cual, como yo lo decía ahí, ¿no? Fue un hecho histórico, un recital así transmitido por los cuatro canales más importantes. Es impresionante. Y más la radio, más los medios digitales. Es más, todavía no pude terminar de contestar los mensajes de la gente. Lo vio un pueblo. Bueno, no tenían otro remedio, ¿no? Lo miraban o ponían cable. Pero impresionante, y además se recaudó un montón de plata. No tengo la cifra exacta, sé que son más de cerca de $700,000. Y además, todo lo que vos pongas en las cuentas estas que hay en Red Habitat y en todos lados, todo lo que pongas, los empresarios lo duplican. Una vez que pasa eso, hay que aprovechar. Aunque sea 50 pesos, tenés que ir a poner para sentirte bien de que los empresarios ponen lo mismo que vos pusiste, lo duplican. Bueno, les conté, bueno, del operativo el viernes se hizo exitosamente. Salieron todos por un cordón sanitario con ómnibus. Demoró, pobres los que estaban, los noteros, ¿no? Los que estaban en los lugares esperando en el aeropuerto, mirando un avión quieto ahí. Pero bueno, se hizo todo el operativo espectacular. Hoy volvió la construcción a trabajar con medidas también de protección, obviamente. Por lo tanto, aumentó también la frecuencia de transporte. Y bueno, y en el transporte está la recomendación, porque viste que en Uruguay no obligamos a nada. Está la recomendación, porque siempre llegamos tarde, además. Llegamos a usar tapabocas en los ómnibus también, casi como obligación. Pero bueno, después nosotros a nivel de números, lamentablemente tuvimos otra persona fallecida, ya van 8 fallecidos, hay 15 personas en el CTI y un total de 480 positivos, vamos, una cosa así. Y hoy empieza la vacunación para los mayores de 75 años, la vacunación en contra de la gripe, que no es en contra de esta gripe, pero sí de otras. Y tenés que llamar al 0800
4, 5, 6, 7, o sea que es fácil de recordarlo, 4, 5, 6, 7, para agendar, porque tenés que agendarte para ir a sacarte la vacuna. Y los que estén a cargo de personas mayores de 75 años que no lo puedan hacer, lo hacen ustedes, llaman al 0800-4567 y coordinan. ¿Qué más les puedo contar de noticias? ¡Ah! Sí, lo de la diplomática, ¿lo vieron? Una diplomática uruguaya en Nueva Delhi. Está la obligación de usar guantes, tapabocas, de todo. Y ella andaba por la calle como si nada y todavía diciendo que era embajadora, ¿no? Que trabajaba en una embajada. Quedó repegada, justo la estaban firmando y salió en todas las redes sociales. Como siempre les digo, vieron que hay un problema, un quilombo internacional, hay un uruguayo. Bueno, en este caso fue en la India. Y bueno, después supongo que la van a multar también. Cancillería ya se comunicó y todo ese tipo de cosas. Pará, no tengo más nada para decirle. El WhatsApp, les repito, que mientras tanto, que es el 091-400-333, ¿está bien? Ah, sí, está perfecto. No, por las dudas, porque yo soy medio despistado. Y bien, nada, por ahí nos quedamos. Hay quilombo con lo del LUC, obviamente, a nivel político. LUC es la ley de urgente consideración. Hay quilombo porque el Frente está caliente que lo presenten ahora, porque dice que no es el momento, que es para distraernos de la crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, llevamos un mes con este coronavirus acá en Uruguay y no vamos tan mal como podríamos haber ido. Nos vamos una tandita, porque después vamos a viajar, ¿eh? Después nos vamos para Ecuador. Vamos para Ecuador ahora en el próximo bloque. Ya volvemos. Tenemos más día a día para vos.